La cazuela de la Espartería, en un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. Taberna Tierra y Mar, tu rincón gastronómico en el centro de Córdoba. Calidad, tradición y buenos momentos en Taberna Tierra y Mar, en Plaza de los Carrillos junto a Chirinos. Y para degustar lo mejor en casa, La Ramita, tienda gourmet y vinos. Date un capricho, regala calidad con tienda gourmet y vinos La Ramita y Taberna Tierra y Mar.
sol. Mañana de rumbo y sol, el paseo de caballo. Mañana de rumbo y sol, el paseo de caballo. Mañana de rumbo y sol. Mañana de rumbo y sol, ver Amazona tan guapa que en ninguna parte vio. Ver Amazona tan guapa que en ninguna parte vio. Y usted verá la hermosura, el escudo y el salero. Y usted verá la hermosura y le dirá al mundo entero cómo está usted y a ninguna. Bienvenidos de nuevo a nuestra casa, nuestra federación, vuestra federación. Siempre nuestra casa, abierta a todos y para el disfrute de todos. Hoy me ha tocado hacer de Laura, que es imposible hacer de Laura, pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a iniciar con un coro que yo admiro mucho desde que lo conozco desde lejos. Hoy lo he conocido ya más de cerca, sobre todo por la solidaridad y el ambiente que ellos siempre, y la participación que siempre están a cambio de nada, y eso es importante. Voy a leer la chuleta que me han dado. Se inicia en febrero del 2005 en el local de la parroquia Sagrado Corazón de María, en el barrio de Miralbaida, hasta el año 2006, que se trasladan a la sede actual de su peña, el coro Alminar. Este coro, desde su fundación, ha tenido un gran compromiso con los problemas sociales, promoviendo y participando en diversos actos de carácter benéfico como asociaciones sin ánimo de lucro. De ahí los conozco. La verdad que es digno de admiración y para mí un placer poderlos presentar. Han participado en residencias de mayores, festivales de Córdoba y de provincia, como todos los que estamos en coro, en bodas, bautizos, comida, en la feria, en diferentes casetas, en la romería de Santo Domingo, Bujalance, Montalbán, Montoro, en fin, nuestra provincia que es amplia y querida. El coro Alminar no podía faltar en las fiestas destacadas de Andalucía,
como la romería de Palos de la Frontera o la romería de mi querida Virgen de la Cabeza. En el Rocío, buen sitio, el mejor, que nos ha dejado un poco afónicos. En fin, sin más, y dándole la bienvenida, que sea una bienvenida calurosa con vuestro aplauso, os dejo con el coro al Minar. Un aplauso para ellos.
disfrutar. Bienvenidos, queridos amigos de Córdoba FM, un día más a nuestro set de televisión en la caseta de la Federación de Peñas Cordobesa. Feria de Córdoba 2024, que estamos viendo con intensidad al lado de todos ustedes, toda la audiencia de Córdoba FM, y con esa escapada que nos hemos pegado también al Rocío para ofrecerles las imágenes que anteriormente hemos publicado, ¿no? Un Rocío lleno de fe, lleno de devoción. Hemos acompañado a la Hermandad de Córdoba, hemos estado en la salida de la Blanca Paloma en su aldea, y esa multitud de personas que asistían, momentos tan entrañables, tan emotivos, tan sentidos, como es ese instante en el que la Virgen del Rocío se detiene ante Pepe el Marismeño. Esa imagen que tienen ustedes publicada y que ha sido todo un privilegio poder ofrecerle en las cámaras y en los micrófonos de Córdoba FM. Y estando en la feria y estando en mayo, tenemos que recibir a uno de los artistas más participativos, que más están en las programaciones, tanto de las cruces, del certamen de academias de baile, de las casetas de la feria de Córdoba. ¿Cómo no? Nuestro amigo Juan Antonio Arclau. Bienvenido. Amigo Rafa, buenas tardes. Me he liado, da aquí toda la información de todo lo que hemos publicado, claro, ¿eh? Claro, es que no paramos. Lógicamente, es que Córdoba FM no para. No para, yo. Oye, voy por la feria, te veo en la feria. Ahora de repente estás en el Rocío, pero si estaba hace un cuarto de hora en la feria. ¿Cómo está Rafa en el Rocío, por favor? Hay que estar donde están los cordobeses. Oh. ¿Han venido helicóptero, no? Sí, sí, claro. Tenemos yo sé que hay helicóptero. Tenemos un jet privado. Bueno, pues Juan Antonio Arclau, un artista que sobran presentaciones, un hombre que lleva toda la vida en los escenarios y sobre todo con un papel importantísimo, ¿no? Porque gracias a su voz, muchas niñas de academias de baile, como es el caso del día de hoy, pues hacen esos bailes que nos emocionan en los escenarios. ¿Dónde no has estado? Que vamos a acabar antes diciendo dónde no has estado en este mes de mayo. Yo me parece a mí que... En muy pocos sitios no hemos estado, Rafa. Como tú sabes, las cruces, los patios, en la cata no porque no había, sino también estaba allí porque, hombre, tú sabes que el vino me gusta a mí más que el agua también, ¿eh? Es nuestro isostar de mayo. Hay que darle una cosita, una copita, ¿no? Que viene muy bien, ¿no? Pero como tú sabes, y bueno, como sabe todo el mundo, cruces a tope, presentaciones de la academia de baile, los patios, bueno, ahora las ferias, en estas intermedias romerías, que hemos tenido romerías, en fin, más luego lo que hacemos todas las semanas también acoplado ahí con todos los jaleos, ¿no? Aunque a nosotros nos gusta darle un carácter alegre y bromear con todo lo que, sí, hombre, lo que acontece día a día, claro, cuando nos encontramos, pero ahora ponernos un poquito más serio, sí es verdad que hay un trabajo ahí escondido, que muchas veces es muy bonito ver a un artista encima del escenario, ¿no? Pero muchos meses de trabajo con las academias, sí, con los artistas, con tu propio grupo para llegar a fiestas como esta y que Córdoba pueda disfrutar de vuestro arte. Por supuesto que sí, hombre. Mira, con el grupo nuestro, hombre, siempre vamos montando temitas nuevos, ¿no? Vamos cambiando algunos temas, vamos preparando cositas más con el grupito este que tenemos también de Rumba Vinilo, como sabéis. Y vamos montando cada X tiempo, pues vamos introduciendo, ¿no?, algunos temitas para ir también variando un poquito el repertorio y demás. Pero bueno, eso nosotros, como estamos toda la semana, pues más o menos lo vamos casi haciendo, como quien dice, casi al día, ¿no? Pero luego el tema de la academia, verdad que tiene mucho trabajo, porque ve ahí 8, 9, 10 bailes de niñas bailando desde 3 añitos, 4. Y que de un año para otro cambia todo. Todos los bailes. De un año para otro cambian todos los bailes. Los guitarristas tienen que cambiar todas sus falsetas, tenemos que cambiar las letras. Algunas veces repetimos letras porque son bailes que ya se han hecho anteriormente, ¿no? Pero las niñas que lo están bailando, pues no lo habían bailado anteriormente. Entonces hay que ir a ensayarlo con ellas, hay que mayormente por ellas también, ¿no? Para que luego pueda dar el resultado que da, ¿no? Con toda la academia de baile, que además, desde aquí, bueno, pues le doy las gracias una vez más por seguir contando conmigo tantísimos años como llevan contando ya para que sea su cantado. ¿Cuáles son esas academias de baile con las que está esta temporada? Pues mira, esta temporada he estado, como no, con la Academia de Flora Hija, que es la primera que yo empecé, ¿no? Y mientras la Academia de Flora Hija esté ahí y el clavo esté ahí, yo creo que eso no va nunca va, se no, va a separar. No jamás, se entiende, no jamás, se entiende. Eso jamás. Pues esta temporada, pues eso, está con la Academia de Flora Hija, Jorge del Pino, Nana el Luna, que tiene una sede allí en el Muriano, y otra también aquí en Córdoba, con María José Obregón, que está por ahí también, por ahí está andurreando, Paqui Macías, se me queda alguien más, Isabel Hernández, que es de Liguerón, tiene la academia allí en Liguerón, y en Majaneque, en los dos sitios. Y bueno, y luego también otras cosas también de baile con el Ballet Flamenco Belinda Vélez Manuel Criado, que también siempre estoy con ellos, y aunque no participan
en cruces y demás cosas, pero bueno, también hacen muchos espectáculos de baile a lo largo de la temporada y a lo largo del año. Claro, tú que has estado en todas las fiestas de Córdoba participando desde los escenarios y por lo tanto has tenido una visión de ese público que está ahí enfrente. Sí. No sé si tú has tenido la misma apreciación que nosotros a la hora de grabar de la harta participación y cómo Córdoba está viviendo este año su mes de mayo. Mira, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, porque tanto en cruces, yo te hablo desde donde yo he estado, ¿no? Desde lo que es, desde el punto de vista de academia, del certamen, ¿no? De las cursas cuando yo he ido con la escuela, como estamos nombrando, pero hasta la bola, o sea, hasta había la bola. ¿Había ganas de mayo? Hasta la bola de gente, hasta la bola. Y la feria, vamos, la feria del sábado, esto fue una locura, todo esto fue una locura, ¿eh? En feria, ¿qué compromisos tenemos? Estamos hoy ya a martes, ya he estado en numerosos escenarios. Ya hemos estado en unos pocos de sitios y ahora, pues bueno, pues vamos a estar aquí con la Academia de Flora. Que lo van ustedes a ver dentro de unos instantes. Ya, vamos a estar ya. Aquí en Federación de Peña, que ya mismo me está Flora diciendo, ¿dónde está el clavo? Vamos a estar aquí en Federación de Peña. Bueno, le cantamos de Mi Córdoba Tan Bonita. Hombre, sí. Y ahora y después, pues, de aquí a un ratito, ahora a las 6 de la tarde, pues estaré ahí en la Casa Sevilla, calle Puente Romano número 5, también con el grupito, bueno, pues echando un ratito ahí. Bueno, nos queda todavía mañana también la caseta La Reja, el jueves también repetimos en La Reja y Doma y Enganche, en fin. Ahí estaremos. La verdad que privilegio más bonito para un artista, ¿no? El verse en el escenario de todas esas fiestas, ¿no? Y rodeado de amigos y sobre todo del cariño que recibes, Clau, hombre, porque eres un artista que te entregas tanto que Córdoba te lo reconoce y te da mucho cariño cuando... Eso es una maravilla, Rafa. La alegría de verdad de corazón, ya no es solamente de tú estás ahí, ¿no? Y veas que estás, sino que la gente está pasándolo bien, sino veas que verdaderamente que la gente, oye, que la gente te quiere, que viene gente que Clau, va, ven, que te voy a presentar a mi hermano. Oye, está el Clau. Niña, ven para acá que te voy a, ¿sabes? Oye, y te gusta, eso te gusta, por supuesto, y que vaya la gente a verte, y que vaya, que esté contigo, ¿no? Y en fin, es una alegría, sí. Sobre todo cuando la gente está, en los buenos momentos y en los momentos alegres, la gente está, pero en los momentos delicados, también, como tú has pasado también, como sabes, en los últimos meses, ¿cuántos mensajes bonitos también, como en, sabes. Bueno, en esas circunstancias que se te presentó, claro? Eso... ¿Cómo llevas para ti? En el mes de octubre, ¿no? En el mes de octubre, como bueno, creo que sabéis casi todos, ¿no? Los que me conocéis, pues ¿no? Tuve una caída, una rotura de la mandíbula. Y bueno, eso era... Lo que se veía por las redes era una mínima parte, porque luego el privado, el WhatsApp y eso era exagerado. Pero de gente en lo que están conmigo todos los días y de gente, pues como estamos hablando de eso, de gente que me sigue y de gente que a lo mejor nunca te comenta nada, pero está ahí, ¿no? Y oye, en ese momento, oye, o bien al privado o bien en público, en Facebook, Instagram, por todos los sitios. Eso es lo mejor medicina. Demasiado, eso es lo mejor que hay, hombre, lo mejor que hay, por favor, claro. ¿Qué más ánimo te da? Digo, ya mismo estamos ahí cantando como un león. Pues afortunadamente tenemos Clau para rato, porque hombre, además es un hombre que no tiene límite, ni incansable, no tiene hora. No solo está cuando se contrata un espectáculo, sino que también hay que reconocerle su compromiso con la ciudad, con las causas necesitadas. Cuando hay un acto benéfico, hay que ayudar a alguien, el Clau siempre está. Hombre, por supuesto, claro. Y públicamente, permíteme que lo diga y así te lo reconozca, ¿no? Porque dice mucho de ti como artista, pero sobre todo como persona. Por supuesto que sí, hombre, porque siempre que hay, ¿no? Pues hay algún compromiso, ¿no? Pues tiene uno también que, dentro de las posibilidades, ¿no? Pues tiene uno que también que colaborar, ¿no? Y que echar una mano a quien le haga falta, ¿no? Bien, sea para una causa, para otra causa, en fin. Para eso estamos, ¿no? Tú eres generoso en todos los aspectos, en este y en otro, ¿no? Y artísticamente ya ni te cuento, ¿no? Porque... Tú es que me aprecias a mí mucho. No, y la verdad, no te estoy regalando nada. Tú sabes que no te estoy regalando nada porque no tengo por qué hacerlo, ¿no? Porque hay que saber separar el cariño de la verdad, ¿no? Y en este caso, la verdad que es que tú, incluso siendo un artista de adelante, porque te considero así, un artista adelante que pueda tener tu carrera artística a nivel individual, te gusta trabajar en equipo, te gusta estar con las academias, pero no me resisto a preguntarte si va a haber algún proyecto más de un disco en solitario, si estás preparando algo, porque tú eres de mente inquieta. Hombre, la idea, porque mira, como ahora mismo ya de hace un tiempo para acá, ¿no? Lo que mayormente está haciendo casi todo el mundo es porque... A día de hoy es verdad que los discos y más complicado. Y en físico, ¿algún single, ¿no? Cosa, algún videoclip. Esa es la cosa, Rafa, me lo has quitado de la boca de lo que te iba a decir. La idea es esa, ¿no? De hacer, decir, bueno, un videoclip que tampoco tengo hasta... A día de hoy nunca he grabado un videoclip mío, ¿no? Entonces, pues, hacer, buscar un temita así puntero, de fiestecita, de, tú sabes, ¿no? Que,
que a mí me gusta, y eso ya sea un videoclip y demás. Y con respecto a lo que me está comentando de la academia, pues mira, es verdad que hay gente, ¿no?, que a lo mejor me ha dicho una vez, yo, tú que cantas solo y que has estado en Japón no sé cuántas veces, que has estado aquí, que has estado allí, que has estado en Suiza, que has estado en Bulgaria, que has estado... Y cantas tú solo, tienes tu grupo, tienes tu propio cante. Y tu nombre. ¿Cómo es que le sigues? Y tu nombre, ¿no? ¿Cómo es que le sigues cantando a la niña para bailar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es que para mí, además, que eso es que es una alegría, Rafa. Para mí eso es una alegría. Que yo es que hay niñas que la he visto así, hace ya, porque me voy a decir los años que tengo, ¿eh? Ya están casadas, tienen niños. Tengo 35 cumplidos ya. La he visto así, ya la veo que son mujeres. Cuente. ¡Hombre, Clau! ¡Hombre, Clau! Digo. Digo, niña, que esta misma es aquí, que va a decir que de que me conoce. Ahí es el mejor, claro, ya una mujer, ya con 20 años, 20 y tantos años, ¿sabes? Me dice, hombre, tú me cantabas en la academia de fulanita, o la academia de menganito, la de... Eso es una alegría siempre, ¿sabes? Pues y que te tenga, hombre, te tenga con buen recuerdo, ¿no? Porque sabes que yo me gusta siempre ser cariñoso con la persona, hombre, porque es que soy así, ya está, ¿no? Eso me viene pues a mí y así, ya está. Hay por ahí una guitarra, y creo que es la de Alberto Luque. Alberto Luque, está ahí dándole a la sonanta. Y creo que te está llamando ya. Y ya mismo estamos escuchando a Flora, que me dice, ¡shh! Vale, venga para arriba. Pues claro, todo un lujo, todo un placer recibirte en los micrófonos y en las pantallas de Córdoba FM, que sabes que es tu casa, porque si ha habido un artista de Córdoba que haya estado desde nuestro inicio, ha sido el Clau, cosa que te agradecemos también públicamente. Y lo mismo que tú has comentado antes también, oye, que el Clau está ahí para... Que cuando yo digo, oye, amigo Rafa, que quiero presentar esta cosita, hombre, o quiero hacer esta promo de esto, aquí está también mi amigo Rafa y está Córdoba FM, que se entere todo el mundo, ¿eh? Pues claro, muchísimas gracias, enhorabuena. A ti, siempre, a ustedes siempre. Que Córdoba te quiere, que soy consciente de ello, muchas y que gracias. Queremos disfrutar de ti, así que nos vamos para el escenario, ¿no? Vamos al lío, vamos al turrón. Venga, vamos a ver la Academia de Flora, hija, con la voz del Clau y la guitarra de Alberto Luque. Vámonos para el escenario. Al lío. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay,
sale a las 4 ahí. ¡Que sale! La cosilla de gitano que tengo, pero de mi madre era un flamenco.
100 tostitas, por favor. Vamos a hacer unos 100 tangos. 100 tostitas. 100 tangos no, 100 tostitas. Dale, dale. Bueno, pues vamos a dar las gracias a la Federación de Peña por acordarse de los años de nosotros. Pero ya sabéis que somos peñistas desde que empezamos. Desde que hay tanto. Thank you.
Vamos a ver ahí. No lo infonse, despacito, ¿eh? Thank you.
abrazan en un rinconcito y en una casilla blanca con mucha maceta y mucha alegría. Y en una casilla blanca con mucha maceta y mucha alegría.
antes y más tarde, cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando, cuando va andando, cosa y Dios, cosa y Dios va. Thank you.
Queremos agradecerle que hayáis encontrado el hueco para estar esta noche aquí con nosotros hoy. Le había pedido a Rafa que me pusiera aquí un atril, porque traía una carpeta con 20, 25 folios de discurso, pero al final no lo voy a sacar. Así que simplemente quería dar las gracias a todas las peñas que estáis aquí en la cena y aprovechando que tenemos aquí al alcalde, que sea el que os desee buena feria. Bueno, muy bien, Juan. Bueno, pues presidente, a todos los que estáis aquí, peñistas de Córdoba, por supuesto a los concejales del Ayuntamiento de Córdoba, de todos los grupos que están aquí. Muy buenas noches, ya son muchos años, yo he perdido la cuenta, Juan, de cuando empezamos a coincidir en esta cena de feria de las peñas cordobesas. Y por eso creo que también me empiezo a repetir, pero no puedo dejar de daros las gracias
a todos, no es ningún esfuerzo venir aquí esta noche. Y os doy las gracias por el cariño que compartimos durante todo el año. Son innumerables las ocasiones en las que coincidimos a lo largo de algo que vosotros ayudáis a mantener, que es todo el calendario festivo y de tradiciones de la ciudad. Coincidimos cuando llega la cabalgata de Reyes Magos, coincidimos en la Batalla de las Flores, coincidimos en romerías, coincidimos en ferias. Y vosotros y vosotras, junto con otros colectivos de esta ciudad, como pueden ser la Hermandad y Cofradía, sois los que nos ayudáis a sostener todo ese calendario que, además del esfuerzo que hace la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento, tiene detrás a todo vuestro trabajo de voluntarios, que lo hacéis porque queréis a Córdoba, porque amáis esta ciudad, porque os gusta colaborar y que echáis una mano insustituible, sin la cual todo esto pues no saldría adelante. Así que os lo quiero agradecer y os quiero agradecer también que lo hagáis siempre con ese cariño, con ese buen tono, del cual ya os tengo que confesar, yo me siento ya uno más. Me siento aquí tremendamente acogido. Cuando empecé a venir, os conocía menos, no a cada uno de vosotros, sino el mundo de las peñas. Y hoy en día, pues la verdad es que Juan y antes Alfonso y todos los que habéis pasado, pues me tratáis muy bien. Así que a disfrutar de la feria, a seguir como seguí hasta ahora trabajando por vuestra ciudad. Y espero que nos sigamos viendo durante muchos años, por lo menos el año que viene en esta misma noche. Muy buenas noches. No podemos acabar el día, la noche, sin poner la guinda al pastel con una actuación en directo, ¿no? Con nuestra música. Hoy vamos a poder disfrutar de un grupo que nace en el año 2018 y son pues un grupo de amigos locos por la música que deciden unirse en un maravilloso proyecto. Influenciados todos ellos por el folclore andaluz, el flamenco, la rumba, las sevillanas, el pop y otros muchos tipos de música, han conseguido, por supuesto, presentar al público un sonido propio y diferente, que cuando vayamos por ahí por la calle los escuchemos y digamos, estos son a mi manera, que son los que vamos a poder disfrutar hoy aquí. En su repertorio podemos encontrar versiones de grupos, pues como siempre así, Raya Real, autores como Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Ricky Martin, y por supuesto pues, grupos de los 80 como Mecano, Alaska y bueno, pues muchísimos más, ¿no? Ellos, voy a presentarlos para que los conozcáis, son Francisco Luna, Virginia Alamino, Florencio Rueda, Pilar Márquez, Raquel Luna, Daniel Ortiz e Irene Torollo. Los tenemos ya preparados para poner, como he dicho, la guinda del pastel y para que ustedes canten y bailen también con todos ellos. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Disfruten de esta última actuación de hoy. Mañana estamos aquí nuevamente, ¿eh? Disfruten y reciban con muchísimo cariño y con un fuerte aplauso a este grupo cordobés, como es A Mi Manera. ¡Fuerte ese aplauso para ellos! Siempre así.
comprende que no ponga mala cara. Que te tengo los pies bien.